En una encuesta preguntaron a 1000 personas si pudieran saber antes, ¿querrían saber la fecha exacta de su muerte? El 96% dijo que no. Y el otro 4%, bueno, eres tú viendo este video. Destino Final es una de las sagas más queridas en cuanto al género splatter, donde la trama es la misma, solo que en diferente tiempo y con otros personajes. Alguien tiene la premonición de una catástrofe en la que todos fallecerán de la peor forma. Así que, luego de encontrar algunas coincidencias, hace todo por evitarlo y termina salvando las vidas de otras personas que se supone debieron fenecer. Pero después, el destino se encarga de que todos lleguen a su final. Y es por eso que hoy te presentamos el iceberg de Destino Final. Empecemos. Destino Final es una saga creada por Jeffrey Reddick, escritor y guionista estadounidense que ha trabajado en proyectos como El regreso a la cabaña del lago, Don't Look Back, Vienen por ti, La casa de los demonios, etc. Claro, de todas estas, la obra que más resalta es Destino Final. En un inicio, no se estaba planeado hacer una saga. Es más, ni siquiera una película. Reddick declaró en una ocasión que la franquicia comenzó siendo un libreto para un episodio de la famosa serie Los Expedientes Secretos X, en donde el concepto era el mismo que en las películas. El problema aquí es que dicho libreto se escribió como un largo, lo que le abrió las puertas a Jeffrey para hacer una película. El primer título que fue considerado para la cinta era Vuelo 180, pero se descartó por no ser tan llamativo. Todos quedaron impactados por el buen recibimiento que tuvo la película luego de su estreno, ya que esta contó con un presupuesto de $23 millones y logró recaudar poco más de $112 millones, hecho que inspiró al guionista a hacer una secuela y el resto ya es historia. Increíblemente, los protagonistas de la trilogía de Spider-Man de Sam Raimi fueron considerados para ser los protagonistas de la primera entrega de Destino Final. Tanto New Line como el director James Wong deseaban que estos dos actores aparecieran en la cinta, tomando el papel de Alex y Claire. Así es, Toby sería el de las premoniciones. El motivo por el que ya no participaron en la cinta es aún desconocido, pero de haberlo hecho, es muy probable que ya no hubieran aparecido en la primera película de Spider-Man, ya que ambas producciones se realizaron en tiempos muy cercanos. La única incógnita que queda es, si Tobey Maguire y Kirsten Dunst hubieran salido en la primera película entonces, ¿quiénes hubieran encarnado a Peter Parker y Mary Jane? El 180 es el número del vuelo que sufrió el accidente del que Alex y algunos compañeros se salvaron, pero Sam y Molly no. Lo interesante es que este número estuvo presente en toda la saga, casi como un presagio que indicaba el fin de los protagonistas. En la primera entrega, como ya dije, fue el número del vuelo que explotó, y más adelante aparecería en forma del cartel que terminó con Carter. En la segunda película aparece en forma de señalamiento. En la tercera es un reflejo invertido de la estación del metro. En la cuarta es el número de las bancas en donde todos están sentados. Y por último en la quinta, al igual que en la primera, es el número del vuelo que sufrió el accidente. Cabe resaltar que el lugar en donde este número salía era la zona en la que se desencadenaría el horror. Al principio se había planeado que la muerte fuera un ente que se manifestaba ante su víctima para llevársela. De ahí que veamos en la sombra del baño una sombra detrás de Todd. Posteriormente esta idea se descartó y se decidió por hacer que los personajes mueran debido a inexplicables y muy explícitos accidentes. Luego de su estreno, existió el rumor de que originalmente la quinta película iba a ser una secuela como hasta el momento había estado sucediendo. Obviamente esto era falso, y el director aclaró que desde un inicio se había pensado en hacer una precuela de la saga. Al final de esta, nos queda claro que el incidente del puente ocurrió antes del vuelo 180 a París, lo que hace que la quinta película, de forma cronológica, sea la primera. Y de ahí el orden sigue conforme se fueron estrenando. Sin embargo, algunas personas difieren de esto e indican que en realidad la cuarta es la primera película en forma cronológica, lo que me lleva a mi siguiente punto. Como dije, existen personas que creen que la cuarta es la primera. Para llegar a esta conclusión, hay que analizar un par de puntos que la misma saga nos presenta. Y al final, tú me dirás si concuerdas con esta declaración o no. En la quinta película, luego de la muerte de Isaac, el grupo de amigos ve al forense y le preguntan por qué lo sigue. A lo que él responde. Es que esto ya lo he visto. ¿Qué viste? Unos cuantos sobreviven a un desastre. Y luego uno por uno, la muerte los recoge. Probablemente se refiere al choque que se ve en la cuarta película. Quizá esto sucedió un año o meses antes del incidente del puente.
Otro punto a tomar en cuenta es la escena del final de la quinta película, en donde podemos ver fotos del fallecido Roy. En una de estas, se le puede ver junto a un auto de carreras con el número 6 en una de sus puertas. Es decir, el mismo auto que provocó el accidente en la cuarta película. De ahí que se teorice que Roy probablemente fue el corredor que manejó este auto, y se retiró luego de sufrir una contusión en la carrera, dejándolo con un tumor en la cabeza. Roy cambió de trabajo y hasta antes de morir, fue un obrero en una compañía. Con esto, la teoría de que la cuarta es la primera película cronológicamente podría ser cierta, si no fuera por un detalle. En la cuarta, Nick y su novia investigan sobre las premoniciones luego de salvarse del accidente en la pista, y su búsqueda los lleva con la premonición de Alex en el vuelo 180, es decir, un evento pasado. Realmente no entiendo por qué esta teoría es popular, si la misma película lo desmiente. Hasta ahora, las únicas personas que realmente han burlado a la muerte, así como a su destino, han sido Kimberly y Thomas, protagonistas de la segunda película. Si hacemos un conteo, veremos que la mayoría del vuelo 180 falleció en la película. En la 2, aunque no se nos muestra, Alex falleció por culpa de un ladrillo, y Clear lo hace luego de entrar al cuarto de Eugene. Ahora, contemos los demás decesos. Triple kill. Como pudiste notar, solo Kimberly y Thomas sobrevivieron. En ninguna película se escucha o vemos una noticia sobre el deceso de ellos, lo que indica que aún están vivos. Pero esta conclusión estuvo muy cerca de no ser verdad. En una escena eliminada de la tercera entrega, y vamos a ver cómo es que en un periódico, se da la noticia de que estos dos fallecieron en un trágico accidente. Pero, como esto se descartó al final, no se considera canónico. La razón por la que puse un signo de interrogación en los rostros de Wendy, Kevin y Julie, es porque no se sabe si ellos se salvaron o no. Ya que, en la premonición de Wendy, la rata es quien provoca que el tren se descarrile, y cuando Kevin trata de activar el freno de emergencia, este se activa segundos después, hecho que escuchamos, pero no podemos ver. Así que la probabilidad de que estén vivos o muertos es del 50-50. En toda la saga, a excepción de la tercera y cuarta película, el forense hace su aparición. Y de hecho, es quien ayuda a los condenados a evitar la muerte hasta cierto punto. Solo la nueva vida vence a la muerte. Desafiaron a la muerte. Así que denle a la muerte a alguien que tome su lugar. Y ustedes tomarán el espacio de ellos en el mundo de los vivos. Vivirán todos los años y días que ellos tenían. Y ellos tomarán su lugar en la muerte. Esto ha llevado a la teoría de que él fue el único visionario que logró engañar a la muerte y evitar su destino. Con los años, aprendió a leer los presagios de forma precisa. De ahí que sus consejos ayudaran a los demás protagonistas. Y no solo eso. Él fue de las primeras personas que se dio cuenta de que el patrón se repetía. De ahí que se percatara de las verdaderas intenciones de la muerte. Y para evitar que su destino se cruzara con el de los condenados, tal como le pasó a Clear, se mantuvo al margen y solo observaba. Este sería el por qué sabe tanto sobre la muerte. En la muerte, no hay accidentes, ni coincidencias, ni contratiempos, y tampoco escapes. Alex, tú la burlaste al bajar del avión. Obedece a tu instinto si piensas que puedes burlarla de nuevo. Pero no olvides que el hecho de no seguir el plan podría desatar una furia que estremecería a la parca en persona. No voy a recomendarles burlarse de ese personaje. No es destino final, sino una premonición. Pero si al final iban a fallecer de todas formas, ¿por qué mostrarles una visión? Se cree que la muerte estaba presente en los lugares en donde iban a ocurrir los desastres.
De ahí que la persona que tenía el presentimiento de que algo malo iba a pasar, percibiera las intenciones de la muerte y, por consecuencia, pudiera ver todo lo que iba a suceder desde su perspectiva. Por eso es que las premoniciones siempre son en tercera persona. La intención de la muerte no es causar estas visiones, pero sí que se divierte buscando nuevas formas de llevar a todos a su destino final. Si somos observadores, en la primera película, luego de que todos salgan del avión, se ven algunas referencias de las futuras muertes de los personajes. Por ejemplo, a espaldas de Terry se ve un camión que parece ir a toda velocidad. Y más adelante, ella fallece por culpa de un camión que la arrolla. En la cara de Billy se puede ver cómo el avión se refleja y pasa justo por la mitad, como una referencia a que iba a ser partido por la mitad. En ocasiones, había estado a punto de ser atropellado por Carter, y eventualmente el pedazo de metal que lo decapita es de su coche. En el caso de la señorita Luton, cuando está en su computadora, se puede ver detrás de ella la decoración de una daga en la puerta, como una referencia a lo que más adelante le pasaría. Este me parece un tanto rebuscado, pero igual lo mencionaré. Alex es el único de la primera entrega cuya muerte no se ve. Aún así, de alguna forma nos advirtieron que él sería el séptimo en morir. Luego de que el camión arrollara a Terry, su sangre salpica a varios de los que estaban en la escena, entre ellos Alex. Si nos fijamos, la sangre en su cara forma una especie de 7, cosa que indica lo que antes te mencioné. Uno de los personajes más desafortunados y jóvenes que fue alcanzado por el destino es Tim. Originalmente, se quería que un niño de 9 años fuera quien interpretara al personaje, pero muchos lo creyeron innecesario e incluso aberrante, pues poner a un niño de esa edad en situaciones como esta ya era ir muy lejos. Y aunque lo cierto es que el personaje al final seguía siendo un niño, sí se notaba la diferencia entre los 9 y probablemente 14 años. Los personajes de la primera cinta tienen apellidos de reconocidos directores del cine de horror. Por ejemplo, Larry Murnau, por Friedrich Wilhelm Murnau, famoso director por la película de Nosferatu. Alex Browning, por Todd Browning, quien dirigió London After Midnight, Garras Ocultas y Drácula. Y Billy Hitchcock, por Alfred Hitchcock, famoso por sus películas de Vértigo, Los Pájaros y Psicosis. Por increíble que parezca, en la vida real ha habido experiencias de personas que han tenido la visión de algo malo. Advierten a sus conocidos y aquella tragedia termina sucediendo. Otras más han sobrevivido a un accidente de pura casualidad, pero más tarde terminan feneciendo en uno peor. Casos como estos documentados existen al menos 5. Yen Mengyuan fue una víctima del vuelo 214 de Asiana, quien no murió luego del increíble accidente en el avión, pero sí lo hizo después de que el camión de bomberos la cubriera con espuma retardante, y al dar reversa. Johanna Gunn Taylor fue una mujer que, luego de vacacionar por unos días en Brasil junto a su esposo, debía regresar a su país, pero por demorarse perdieron su vuelo. De ahí que se salvaran de fallecer en el vuelo 447 de Air France. 2 semanas más tarde, la pareja falleció en un accidente automovilístico. Jessica de Lima Rowe fue una chica cuyo novio la salvó de una muerte segura. Resulta que ella estaba haciendo unos preparativos para una fiesta con sus compañeros, pero cuando llegó la gran noche, su novio le suplicó que no fuera, ya que tenía el presentimiento de que algo muy malo iba a suceder. Tras mucha insistencia, Jessica cedió ante sus súplicas. Esa misma noche, varios de sus compañeros fallecieron por culpa de un incendio, mismo que provocaron sin querer los músicos de la fiesta. 7 días después, ambos fallecieron luego de chocar contra un autobús. Jessica Gagwee fue una chica que burló a la muerte luego de sobrevivir a un tiroteo en el centro comercial de Toronto. Tuvo la sensación de que algo malo iba a suceder, así que se fue de ahí, y minutos después, la tragedia ocurrió. A las 2 semanas, ella falleció en una función de cine, luego de que un hombre entrara a la sala y disparara aleatoriamente a los espectadores. Hilda Yolanda Mayor fue una mujer que presenció la. Luego de escuchar el primer impacto, salió corriendo de la torre, hecho que le salvó la vida. 2 meses después, ella falleció en el accidente del avión 587 de American Airlines. Existe una parodia de la canción New Romance, en la que los protagonistas de la quinta película bailan y cantan al mismo tiempo que los demás a su alrededor van muriendo de forma explícita. Es un video un tanto extraño, pero si quieres verlo, abajo en la descripción te dejaré un enlace. Esta teoría indica que las chicas del bronceado fallecieron gracias a Freddy Krueger, personaje de otra saga de terror que es capaz de mostrarse en los sueños de las personas para después asesinarlas. Según, él habría estado en todo momento con las chicas, y al igual que con Nancy, las metió en un estado mental en el que no lo presenciaron por el hecho de estar sonámbulas, y al mismo tiempo, provocó todo el escenario de lo que parecería ser un accidente, desde subir la temperatura hasta manipular las cámaras y tirar la repisa de madera. Y para terminar, le daría su toque final, el fuego, recurso que se ha usado en otras escenas de la saga, cosa que hace creer que Freddy probablemente esté trabajando con la muerte. Pero dime, ¿tú qué piensas?
La última película de la saga la tuvimos en el 2011, es decir, hace 10 años, y desde entonces no hemos tenido más noticias al respecto. No se cree que la precuela sea el fin de la saga, ya que solo nos muestra los mismos hechos, pero antes del vuelo 180, y la cuarta no se siente como un cierre. Afortunadamente, a principios del 2019, Warner Bros. Dijo que se estaba trabajando en un reinicio de la saga, y un año más tarde se confirmó esto y de hecho ya se estaba produciendo la nueva película. Pero debido a la pandemia, este proyecto se retrasó y hasta el día de hoy no se ha sabido nada más. Dime, de haber otra película, ¿te gustaría que fuera una continuación o un reboot?